Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 1418. Estamos contigo, Puebla. Seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Cada jueves nos salimos desde del estudio para visitar colonias, para visitar juntas auxiliares, inspectorías de esta capital poblana y de cualquier parte del estado que nos inviten para escuchar las problemáticas de distintas demarcaciones. Estamos aquí en la colonia Santa Cecilia, en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, al norte de la capital poblana. Estamos escuchando las voces de las vecinas y los vecinos respecto a la demanda más sentida que creemos es la electrificación. Pero hay otras necesidades como el agua potable y el drenaje, además de la pavimentación, pero especialmente pues estos servicios sanitarios que son indispensables para la vida. Y le agradezco mucho a la señora Cecilia Arce que se haya acercado. Elisa Arce. ¿Qué dije? ¿Elisa? Elisa Arce, que se haya acercado aquí con nosotros, que nos haya tenido confianza pues para platicarnos su experiencia respecto a esta falta de servicios. Elisa, es muy difícil estar sin el agua y sin el drenaje. Demasiado. Nos cuesta, nosotros como mujeres nos cuesta demasiado. Ajá. Porque hay mujeres que también son madres solteras y tienen que ver eso, el trabajo, el dinero. Y pues creo que no es justo que no tengamos agua potable, porque nosotros tenemos las necesidades y hay que estar comprando. Es mucho el dinero, los gastos. Hay personas que no tienen trabajo y hay que ver la forma de traer las pipas de agua. Creo que no es justo. Adelante. Y otra, pues la seguridad, igual nosotras como mujeres. Hay mujeres que llegamos del trabajo en la noche y no hay seguridad, no hay luz, no hay... Venimos con el miedo. Hay personas que los vienen a esperar allá en la barranquita. Ahí en la entrada justo de la colonia se esperan para asaltar. Sí, se esperan para asaltar. Aprovechan de que no hay luz, no hay electricidad. Pues ellos aprovechan. Elisa, el agua potable, al final de cuentas, pues es indispensable. Lo que hemos visto es de que la gente gasta más en las pipas. Que si tuvieras un contrato con Agua de Puebla, prácticamente pagas el doble, a veces hasta el triple, ¿no? Sí, es cierto. Uh-huh. Por eso pedimos que nos apoyen en eso, más que nada también. Y por lo mismo, lo que dijeron mis compañeros anteriores, la electricidad. Uh-huh. Porque creo que no es justo que tengamos un arañerío aquí colgado. Creo que también merecemos que estemos bien. No somos un pueblo fantasma, sí existimos, porque cuando ellos quieren nos ven como un pueblo fantasma, y cuando ellos necesitan de nosotros, ahí vienen corriendo, y creo que no es justo, que nomás cuando ellos tienen la necesidad, vienen sí. Y nos buscan, y pues no es la de ahí. Tienen que demostrarnos también que existimos, y que vean en nuestras necesidades. Mira, yo creo que utilizas un adjetivo muy, muy, muy apropiado, Elisa, porque efectivamente para las autoridades tal parecería que hay zonas fantasma, tal sí. Parecería que ahí no habita gente, tal parecería que ahí no hay necesidad de invertir recursos públicos, pero cuando hay necesidad de votos, sí vienen acá a hacer campaña. Sí, es cierto. Otro, lo del drenaje, pues sí. Por lo mismo, creo que no es justo que no tengamos un drenaje apropiado. Uh-huh. Hay fosas. Pero pues no es la de ahí. Uh-huh. Pues nosotros es lo único que pedimos, que nos apoyen en eso y que no vengan a buscarnos nomás cuando ellos realmente lo necesitan. Bien, Elisa, te haces un poquito para acá porque creo que nos estamos saliendo del cuadro. Sí, estamos de pronto como que tenemos muchas cosas que hacer, pero nos salimos del cuadro. En cuanto al drenaje, hay que tener fosa séptica a fuerza, pero las fosas sépticas pues también necesitan desasolvarse. Sí, y uh-huh. Todo es dinero, y es que no es lo justo. Creo que también deben de ver eso, de uh-huh. apoyarnos en poner de veras los drenajes. Y pues absolutamente acá siempre nos han dicho, los apoyamos, pero ¿en qué nos apoyan? En que tienen que cooperar. Uh-huh. Ahí están todos los vecinos sí. Del que tenemos que estar dando dinero para que también se haga algo, y si no. Es que, ¿cuánto cuesta
contratar un camión del Bactor, famoso, es más o Ay, la menos verdad algo. no sabría decirle, Pero no es una, pues sabría. sí, no, no, no es barato, pero por ejemplo, la pipa del agua, más o menos, ¿cuánto sale? En 700, 700. 650, hay unos que ahorita por lo que no hay agua, no nos están dando agua, no les están dando agua por los de allá arriba, ahorita se están también, nos están cobrando demasiado y pues creo que no es justo. Creo que también tenemos que tener agua potable. Sin duda alguna. Elisa, pues ya nos han comentado también tus compañeros que pues han sido muy infructuosas estas negociaciones, estas visitas que se le han hecho a la autoridad para gestionar estos servicios. ¿Qué llamado le harías tanto al gobierno estatal como al gobierno municipal, que serían pues los primeros responsables en traer servicios públicos acá? Pues que nos echen la mano ahora sí, más que nada. Y que de veras, que se vea un poquito de lo que dan por allá, que traigan un poquito para acá, porque creo que no es justo que en donde ven que el pueblito está mejor, ahí es donde van y lo dan. Y acá ven que hace falta muchas cosas y siempre vienen, prometen y nada. Yo digo que espero que si nos llegan a ver y si nos están viendo, que nos echen la mano con eso, por la seguridad más que nada y la luz. Te agradezco mucho, Elisa, que te hayas animado a platicar con nosotros. Muchas gracias por tu valentía. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. Pues vamos a hacer una pausa. Seguimos contigo, Puebla.mx, desde la colonia Santa Cecilia, aquí en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, al norte de la capital poblana. Gracias, Elisa. Vamos a hacer una pausa para cerrar este programa. Yo creo que lo importante de estas transmisiones que hacemos fuera del estudio y especialmente en las colonias populares es para que alcancemos a escuchar las demandas de estas personas que lamentablemente viven, cuando a las autoridades así les conviene, en pueblos fantasma, en colonias que prácticamente no existen. Pero cuando hace falta el voto, aquí están y sí reconocen que hay manera de entrar y que hay manera de llegar, incluso hasta para poner un cable de luz. Regresamos después de la pausa. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.